Seguimos con más Miami para ustedes. Qué lindo reencuentro, qué lindo cuando es una familia que es la partícipe y la responsable del crecimiento constante de Miami. Hoy estamos con una de las líderes, bienvenida, la señora de Fortuna, una genia total y aparte una mujer. ¿Hace cuántos años que empezaste? Pina, primero gracias por tus palabras. Nosotros hace ya 30 años que estamos en Miami. Hemos experimentado todos los ciclos que ha vivido Miami y por primera vez te puedo decir de que ya es otro Miami. Es un Miami global, un Miami urbano. La personalidad de Miami ha cambiado y estamos muy orgullosos de participar en todos estos procesos y en este gran Miami que hoy realmente nos enorgullece. Uno de los proyectos, entre todos los que manejas vos, es Brickell City Center. ¡Qué proyecto! Cuando lo conocí, me quedé totalmente enamorada. Brickell City Center es algo que va a cambiar en forma radical y absoluta el área de Miami. Es el ícono que se está esperando para redefinir qué es lo que es Brickell. Brickell va a ser Brickell City Center y sus alrededores. Te cuento una pequeña anécdota y es que todos los proyectos que son fantásticos, que todos tienen sus características especiales, todos en su speech de presentación mencionan a Brickell City Center como referencia y para nosotros es, Brickell City Center es una ciudad dentro de una ciudad, es decir, es el proyecto en este momento multimillonario de 1.5 billones de dólares con una plata, son cuatro manzanas y conectadas a nivel subsuelo y a nivel puente por el segundo piso que va a redefinir el área de Brickell. Bueno, qué lindo haberte tenido. Gracias. Gracias a vos.